And like, sorry.
And we're good with. Dios es amor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Bendecir al Señor, pueblos todos, aleluya, aleluya. Aclamarle y cantarle por siempre, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Que la lluvia y el viento le aclamen, aleluya, aleluya. Noche y día su nombre proclamen, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y hoy celebramos el sexto domingo del tiempo de la Pascua. El sexto la sexta celebración, diríamos, del mismo día de la resurrección es para nosotros un recordatorio cada semana durante el tiempo de la Pascua para celebrar de verdad la resurrección. Vamos a prepararnos para dar gracias de verdad, para celebrar de verdad estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a los ángeles y los santos, y ustedes, hermanos, que interceden por mí. Me olvidé. Dios nuestro Señor. ¿Cómo? Que interceden por mí ante Dios el Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Con el Espíritu Santo eres Dios y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiestan siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios que temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme y a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes reconocen en nuestra liturgia de la palabra cada semana, tenemos semana por semana una progresión, digamos, hacia algún mensaje o algún movimiento de nuestra comunidad. Ahora estamos en plan de los hechos de los apóstoles, más o menos podemos decir, porque cada semana estamos progresando hacia la iglesia que conocemos, según San Lucas. La pregunta era, ¿cómo empezó todo esto? Después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cómo comenzó lo que llamamos hoy en día la iglesia? Y Lucas toma mucha consideración en explicar los momentos claves de nuestra fe. Y ahora, ya que estamos moviendo hacia la ascensión esta semana que viene, tenemos que mirar hacia el futuro como los primeros discípulos y apóstoles. Por eso estamos hablando en el Evangelio del Consolador que viene. Vamos a hablar más de eso.
Pero comenzando hoy con lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, esto no es muy tarde en la historia que nos da Lucas. Aparece en el capítulo 8. Esto es justo después del martirio de San Esteban. En ese caso tenemos un joven que es diácono de la iglesia, que también tiene el Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, lo hace y resulta que los judíos, los no conversos, le apedrearon y fue, pues también pusieron sus mantas al pie de un tal Saúl, que será luego San Pablo. Aquí, inmediatamente después de todo eso, los judíos, digo, los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, digamos, en Jerusalén, salieron por primera vez para evitar la persecución de los judíos. Y en hacer eso, fueron a muchos lugares de no judíos, pues para preservarse, claro. Y en el caso de San Felipe, él se fue a Samaria, al norte de Jerusalén. Nos dice que Felipe bajó a la ciudad de Samaria, pues se bajó porque saliendo de Jerusalén todo se baja. Ese es de costumbre, se habla de bajar de Jerusalén o subir a Jerusalén. Y bajó a la ciudad de Samaria y ahí predicaba el Cristo. Pero los samaritanos no son judíos. Ni ellos lo creen y tampoco los judíos. Son distintos ahora y en el tiempo de Jesús. Pero ellos le escucharon. Y él podía hacer muchos milagros entre ellos. Así que se bautizaban. Y había una gran alegría ahí en la ciudad. Luego, los apóstoles escucharon de lo que hacía Felipe y lo aceptaron con mucho ánimo y con un espíritu de alegría, pero querían mandar a Pedro y Juan a Samaria para darles el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido en su bautismo. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso nos dice San Lucas. Nos extraña lo que dice aquí, porque en el caso de la casa de Cornelio, es al revés. Lucas nos dice que bajó el Espíritu Santo y luego decidieron bautizarse. ¿Pero cuál es entonces? La verdad es que para Lucas no hay distinción. No es como dos momentos distintos. Aunque aparece aquí como si fuera un bautismo y luego un otro momento de llegar el Espíritu Santo. Y eso ha sido muchas veces una justificación de la separación entre el bautismo y la confirmación dentro de la iglesia.
Pero no vale eso. No hay distinción para San Lucas ni para la iglesia primitiva. Para nosotros es una cosa muy práctica. Pero no tiene sentido de distinción como podemos imaginar. Por eso la iglesia ahora reconoce que los tres sacramentos de iniciación van juntos: el bautismo, la confirmación y la comunión. Luego, hay un grupo de cristianos también que se llaman los de las asambleas de Dios, que son ¿cómo se llaman? Son evangélicos y pues ellos creen que tienen que separar el bautismo o el bautismo de la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu de Dios. Es una distinción que tienen y por eso hablan de recibir el Espíritu Santo o no. No tanto eso, de haber recibido a Cristo en su corazón. Eso es como hablan los evangélicos de hace 50 años hasta hoy. Como si fuera un momento distinto de nuestro viaje hacia al Señor. Pues, pero eso no consta en lo que tenemos en San Lucas aquí. En el Evangelio tenemos esta imagen muy importante del Consolador, del Paráclito en griego. Y el Paráclito significa, pues, Consolador, como tenemos la traducción. Pero primariamente, consolador, digo, paráclito, significa un abogado defensor. Perdone. Es un abogado. Es uno que rechaza las acusaciones del otro abogado acusador. Nos da la defensa. Es también consolador en el sentido de nos da la palabra que nos anima y que nos consuela y la palabra que necesitamos en un momento determinado. Aquí San Juan nos da el discurso de Jesús en la última cena que hemos escuchado en estas últimas semanas. Y su manera de hablar es como una espiral. Su lenguaje da vueltas, profundizándose cada vez en sus temas. Como hemos escuchado en estas últimas semanas, aquí dice el Señor: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y ahora lo profundiza. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. El otro abogado, podemos decir, es el diablo. Es el espíritu del mal, el espíritu de mentiras. No tiene la verdad, pero nos acusa
de las cosas que parecen, pues, verdad para en algunos momentos, Él puede acusarnos y conoce muy bien nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades y nos puede acusar para, pues, cortarnos. Y nos dice cosas como, tú eres hipócrita, ¿no? Eres hipócrita porque dices que crees en Dios, pero ya conocemos nosotros que tu devoción no es lo que debe ser. Ya sabemos que has hecho algunas cosas, pues, bastante vergonzosas. Algunas cosas bastante malas. ¿Quieres que lo apunto? Lo que has hecho. Y nos puede hacer. Y nos puede cortar y machacar y derrumbar y destruir si lo dejamos. Y al fondo no es verdad. No es verdad que Dios no nos ama. No es verdad que Dios rechaza nuestras vidas. La verdad es que nos ama. Y eso es la verdad del Consolador. Él siempre, siempre quiere decirnos, tú estás más amado que todas las cosas creadas, como todos. Tú eres absolutamente conocido por el Padre. Tú eres absolutamente perdonado por el Padre. Y tú eres amado para siempre. No hay ninguna cosa que has hecho o que puedes hacer en este mundo que puede estorbar tu relación con el Padre. No hay nada que puede romper su amor. Esas son las cosas que nos dice el Consolador, el abogado defensor, porque son la verdad. Y frente al juez, podemos imaginar un tribunal, frente al juez, el Consolador, el Paráclito, quiere decir la verdad. Para rechazar las mentiras del acusador, el Satanás. Eso es lo que significa Satanás, acusador. Tenemos que rechazarle. Tenemos que recibir la verdad que nos da siempre el Paráclito. Luego Juan termina este pasaje dando otras vueltas hacia atrás. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y también lo amaré y me manifestaré a él. Profesemos nuestra fe
con el credo de los apóstoles, el símbolo de nuestro bautismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cada vez que nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, ponemos nuestra esperanza en nuestro Dios compasivo y por eso podemos elevar nuestras súplicas. Por la renovación de la esperanza en nuestra Iglesia y en todo el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que descienda la sabiduría y el coraje, el valor para nuestros líderes en los países distintos que luchan por encontrar mejores caminos y posibilidades para ayudar a las personas durante este tiempo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para la paciencia, generosidad y un sentido de obligación comunitaria entre todos aquellos a quienes se les ha pedido que nos refugiemos en nuestros hogares para que sigamos adelante, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los estudiantes, hombres y mujeres que han terminado un año escolar y están en casa, por los maestros que trabajan a distancia, por los papás y las familias que apoyan y trabajan con sus hijos en edad escolar, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos cuyas vidas están en riesgo debido a su servicio a los demás en estos días de la pandemia, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos y por todos los que sufren de COVID-19 y por todos los que han muerto, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, sabemos que nos amas profundamente. Ayúdanos a responderte con amor, cumpliendo tus mandamientos. Dígnate escuchar estas súplicas nuestras que hacemos en nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy corazón sincero.
gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, mi historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo levantamos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe. Anuncio
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y el reino, tú y el poder y gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Padre Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Misterio de amor, oculto en un pan, Cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí. Oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate, Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Misterio de amor, oculto en un pan, Cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí. Oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Pan de vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.